do here is go back, 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 back. Nuevamente estoy con ustedes, ahora para presentarles una actividad de Ardora que se llama ordenar imágenes o que también lo conocemos como secuencias. Abrimos aquí el archivo, tenemos una nueva actividad donde dice aquí ordenar imágenes. El espacio que tenemos son hasta 17 imágenes que podemos ordenar y que pueden ser de diferentes series o diferentes secuencias. Yo aquí les voy a mostrar tres secuencias distintas en una sola actividad para que lo vayamos ordenando. Muy simple, damos doble clic, buscamos dentro de nuestras imágenes cuáles son las que queremos integrar, que estén dentro de una secuencia. Por ejemplo, tenemos esto, la historia de un niño. Se duerme. Saltamos la otra. Su papá lo levanta en la mañana. Se baña. Se peina y se arregla. Y la última. La penúltima, mejor dicho. Se alimenta. Y ahora sí, la última. Se va a la escuela. Bueno, yo voy a pausar el video para avanzar y no utilizar mucho tiempo. Y voy a incluir otra serie o una secuencia. Después de haber integrado todas las imágenes, ahora sí, paso a la pestaña número 2. Antes de eso, el tamaño de la actividad lo voy a dejar en 800 y de alto 500 para que abarque toda la interfaz o toda la pantalla de la computadora. El tamaño de las imágenes está bien, 150x100. Y ahora pasamos a las opciones de ejecución. No limito el tiempo. La palabra de felicitaciones, felicidades. En caso de que haya un error, inténtalo nuevamente. Mostrar intentos y aciertos, poner puntuación. Y aquí en la medida de las letras vamos a ponerlo en 18. La selección me gustaría que apareciera en color azul, el fondo que quede así. Ordena las imágenes de cada serie según la secuencia. La medida de las letras 24, lo vamos a mandar al centro y que esté enmarcado el título de la ventana, ordenar la secuencia, una línea de separación entre el enunciado y la actividad, una línea de separación entre la actividad y el autor, mi nombre José Francisco Leiva Vázquez, y le vamos a dar 16. Quiero que visualicen la actividad. Vean, en la actividad están revueltas todas las imágenes. Entonces, como yo primero introduje una secuencia de una señorita que va hablando por teléfono, por lo tanto, esta es la que debe ir primero, esa secuencia. Porque yo puse tres secuencias al mismo tiempo. Ustedes nada más pueden tener una secuencia. No necesariamente tienen que meter las tres secuencias que yo introduje. Ustedes pueden hacer nada más una. Considero prudente que ya están acomodadas bien las secuencias y ahora sí, felicidades. Si yo acomodara mal una secuencia, por ejemplo, vamos a ponerle aquí para que ustedes lo puedan ver. Y hago esto, me dice inténtalo nuevamente. Qué bien, ya quedó la actividad. Ahora ya saben qué es lo que tenemos que hacer. Regresamos a la pestaña número 1 y ponemos ordenar imágenes. A la carpeta
Ya saben que debe ser una carpeta específica donde deben meter todas las actividades y ahí la guardamos. Ahora sí, guardamos la actividad por si queremos hacer algún cambio. Queremos modificar, quitar. Entonces lo guardamos en actividades. Y ahí ponemos ordenar imágenes. Y por último, publicamos la actividad. Ya sabemos que se va a ir a esta carpeta. Está la actividad. Ahora sí. Bueno, de mi parte es todo. Espero que sea útil para ustedes. Nos vemos hasta pronto.